La convocatoria que hicimos superó nuestras expectativas. Sabemos que este es un importante punto de venta para los emprendedores de la provincia, sobre todo con la cercanía de las fiestas. Entonces, en cuanto tratamos y pensamos de armar esta feria, instantáneamente los emprendedores nos acompañaron. ¿Dónde van a poder encontrar diversos artículos, ¿no? O sea, ya vemos acá algunos tejidos, juegos, vemos ropa para niños, alimentos, de todo. De todo un poco, tejidos, como decías muy bien, cuadros también, todo lo que tiene que ver con regalería, con el espíritu navideño para que la gente pueda acceder a productos jujeños y a un muy buen precio también. También reciben tarjeta, ¿no? Con algo que han capacitado a los emprendedores para que comiencen a utilizar el movimiento electrónico. Efectivamente, la semana pasada estuvimos haciendo una capacitación de Mercado Libre para que puedan empezar a cobrar con el código QR. Generalmente la gente no sabe que es muy sencillo hacerlo y gracias a esta capacitación que vino gente de Buenos Aires, pudimos entrenar a muchos de estos emprendedores que hoy ya aceptan tarjeta de crédito y débito a través de Mercado Libre. Así que bueno, vamos creciendo y tratando de darle más alternativas al jujeño. ¿Los precios qué tal? No, los precios están muy bien, están muy accesibles. Hasta el 19 de diciembre los esperamos en la Plaza Vilca. Bueno, lo que nosotros le ofrecemos son mermeladas. ¿Qué hay mermelada? Tenemos mermelada de frutilla con maracuyá, mango y maracuyá, durazno y maracuyá, de arándanos. Y también todas esas mermeladas son endulzadas con stevia. ¿Esto también es? También tenemos las pulpas congeladas de maracuyá. ¿Pulpas congeladas de maracuyá? De maracuyá. ¿Y para preparar helados? Para preparar, bueno, exactamente así, los postres, los tragos, jugos. Le invitamos a que se acerquen y que vengan y vean nuestros productos.